Con la generación de noticias falsas, el gobierno de Nicaragua pretende desacreditar el trabajo de los medios de comunicación independientes, expone la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Una campaña de desprestigio, una campaña con un lenguaje estigmatizante, tratando de poner al medio de comunicación como que está diciendo mentiras para que pierda credibilidad, para que pierda audiencia. Pero aquí la población nicaragüense ya nos engaña y estamos clarísimos. Recordemos que hay una campaña muy marcada de lograr una desinformación total, y ante la falta de acceso a la información pública, los medios de comunicación, principalmente los medios de comunicación independientes, están en la responsabilidad social de llevar esa información veraz, objetiva y certificada, a como lo hemos venido recibiendo durante todo este periodo de la crisis social. Aquí existe una campaña o una estrategia de comunicación donde prevalece la cultura del secreto, y el gobierno ha tenido una campaña: entre menos gente informada, más gente confundida. Y a eso es contra lo que tienen que luchar los medios de comunicación. No obstante, desde el gobierno hay otra visión sobre la comunicación desde los medios no oficialistas. Hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas. Supimos, como sabemos todos los días, que a falta de ideas y propuestas, pretenden crear, seguir creando realidades falsas, y usan videos de otros países haciendo o que pretendiendo hacer creer que son videos de Nicaragua. Ya los conocemos, lo vivimos, lo padecimos, lo sufrimos, lo trascendimos en el 2018. No pudieron ni podrán, porque con la verdad como con la paz no se debe jugar. Es un pecado abominable jugar con la verdad, jugar con falsedades que hacen daño a la gente. Marcos Medina, Noticias 12.